Como cada domingo, la feligresía católica participa de la Santa Misa. Fieles a sus creencias religiosas, llegaron desde muy temprano a la Catedral Metropolitana de San Salvador. Ahí les consultamos si como parte de sus intenciones incluyen la sociedad y la política salvadoreña, ya que desde el próximo 4 de febrero, el país elegirá presidente, vicepresidente y diputados de la Asamblea Legislativa. Esto nos dijeron. Dios pues los dirige en su mente, pues verdad, para que lleven al país por un camino correcto, pues verdad. Más que todo, pues la paz es lo que más buscamos, ¿verdad? La tranquilidad. De ahí lo demás viene por añadidura, como hizo el Señor, ¿verdad? Oro y le pido al Señor que le dé entendimiento a esas personas, que le dé amor, más que todo que le dé sabiduría para que puedan gobernar nuestro país. Que pues las personas que dirijan el país pues sean buena, ¿verdad? Con el pueblo, con todos nosotros, ¿verdad? Que es lo que esperamos, que Dios los ilumine, ¿verdad? Para que podamos estar bien. Bueno, que nos lleve con bien en estas elecciones para que todo salga pues excelente por el país en general. Pero también enviaron mensajes a los funcionarios que serán elegidos y tomarán posesión este 2024. Igual, ¿verdad? Que todo lo que prometen al pueblo que lo cumplan, ¿verdad? En todas las áreas, pues en todas las áreas del país. Que tenemos salud, educación, todo es importante, ¿verdad? Que se dedicaran también a los pobres, porque los pobres son los que necesitan más, ¿verdad? Porque están tan necesitados. Y pediría también de que cuando llevaran personas a la cárcel que se fijaran, que sean personas culpables o inocentes, los inocentes que salgan. Porque no hay necesidad de que estén ahí. Claro que sí, porque estamos viviendo un momento bastante agradable a la situación como estábamos anteriormente. Pues yo, pues de mi parte, me siento bien, mi familia, pues va de que para empezar fuera de violencia, más tranquilidad. Pero también deberán elegir consejos municipales y Parlamento Centroamericano el próximo 3 de marzo. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Néstor Hernández.